El 20 de noviembre de 2020, el presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Catacora, posesionó a Sabina Orellana Cruz como ministra del nuevo Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. Este ministerio se constituye en la entidad rectora del Estado Plurinacional del Reconocimiento y Valoración de nuestras culturas, expresiones artísticas y el diálogo intercultural de los pueblos y naciones indígenas originarios campesinos, comunidades interculturales de las ciudades afrobolivianos y de la promoción de descolonización y despatriarcalización y revolución cultural. La ministra Orellana, una mujer indígena quechua, ya está 2 años de gestión llevando adelante diferentes actividades culturales a nivel nacional. Ejecutiva de la Federación Única de Mujeres Trabajadores de los Pueblos Originarios de Chuquisaca, Bartolina Sisa, Pascuala Benavides felicita su gestión. Bueno, nosotros saludamos, ¿no? Después de que ha llegado el golpe de Estado, han hecho desaparecer lo que es el Ministerio de Culturas. Con eso, ¿qué nos querían decir a nosotros, a los movimientos sociales? Querían hacernos desaparecer, que no nos estaban tomando en cuenta, ¿no? Como somos pueblos indígenas, llevamos la cultura, llevamos la pollera, el sombrero y la barca. A esos no nos querían reconocer. Es por eso que han hecho desaparecer el Ministerio de Cultura. Pero gracias a la recuperación de la democracia, ha vuelto el presidente a crear lo que es el Ministerio de Culturas. Ahora el Ministerio de Culturas, él es que nos representa a nosotros, que muestra nuestra cultura, nuestras costumbres y tradiciones de cada uno de nuestros departamentos y de nuestro país, ¿no? La Federación Única de Trabajadores de los Pueblos Originarios de Chuquisaca, Ejecutivo Mario Sella, con la palabra. Y a través del Ministerio de Cultura se está fortaleciendo lo que es el tema de cultura, el tema de gastronomía, lo que es la parte de los sectores arqueológicos. Entonces creo que es importante, y nosotros hemos hecho a nivel departamental un festival cultural departamental con ayuda de nuestra hermana Sabina. Y bueno, pues también siempre tenemos festivales que necesitamos de alguna manera un apoyito para que pues sigamos promoviendo, porque ahí se resume todo el pensamiento de una nación. Hay provincias que realmente tienen una riqueza cultural inmensa, que realmente quizás tenemos que empezar a trabajar un poco más fuerte para volver a recuperar en su verdadera esencia que tiene cada una de las culturas, ¿no? Entonces, eso es un trabajo conjunto, tanto las organizaciones sociales debemos comprometernos, también hay sectores turísticos que también resumen lo que ha pasado en nuestra historia, ¿no? Desde las organizaciones, todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo, vamos a seguir apoyando, vamos a seguir también trabajando en generar políticas de desarrollo para nuestros departamentos y así trabajar de forma coordinada. Y ese es, creo que, el compromiso, y nosotros saludamos desde Chuquisaca. Ya hemos terminado, ¿no?, lo que es la programación con el Ministerio de Culturas, donde se ha coordinado muchas actividades en esta gestión. Seguramente próximamente vamos a estar en coordinación para poder realizar nuevas actividades con el Ministerio de Culturas. Estamos agradecidas nosotros también con la hermana Sabina Orellana por habernos apoyado al departamento, por hacer revivir lo que es nuestra cultura dentro del departamento y las costumbres que tenemos.